Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Tan solo habían pasado unas horas de haber aterrizado en un avión del gobierno federal, de la Fiscalía Federal de la Federación, procedente de España, cuando el juez Antonio González García, juez segundo de distrito en amparo de la Ciudad de México, concedió la protección judicial al dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, y básicamente siempre y cuando cubra una garantía de 50,000 pesos. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 128, 139 y 166 de la Ley de Amparo, se concede a Alonso Ancira Elizondo la suspensión provisional que solicita para el efecto de que no sea privado de su libertad con motivo de la ejecución de la orden de aprehensión que reclaman, hasta en tanto se notifique la resolución interlocutoria, notificó esta tarde el juez. La defensa de Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, se quejó de que aún no han logrado notificar a la Fiscalía General de la República sobre el amparo que logró esta tarde para el empresario y que sea puesto en libertad condicional mientras se sigue el proceso. El grupo de abogados lleva desde las 4:30 horas, hora de México, intentando entregar la suspensión a las afueras del hangar de la Fiscalía General de la República, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y tras el traslado de Ancira desde España, no habían podido obtener contacto directamente con alguno de los funcionarios. Tenemos una suspensión contra la orden de aprehensión. Efectivamente, hoy se emitió. Se dictó una suspensión provisional contra la ejecución de la orden, toda vez que no es un delito grave que merezca una prisión preventiva oficiosa, como lo marca la Fiscalía. Hemos intentado toda la tarde que nos reciban para notificar, hablar con las personas que corresponden, pero desde las 16:30 que llegamos, son las 19 horas y no nos han querido recibir, dijo en entrevista con el corresponsal del periódico Reforma, José Luis Castañeda, uno de los abogados integrantes del grupo. Respecto al trámite legal, se sigue el litigante, indicó que seguramente la Fiscalía intentará a cualquier modo poner a Ancira a disposición del juez de la causa, pero ellos van a hacer su trámite seguramente y lo pondrán a disposición. Vamos a ver si el juez acata, como debe de ser, la suspensión provisional, confió Castañeda. La resolución técnicamente impide que la Fiscalía General de la República traslade por la fuerza al extraditable ante un juez de control del Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte, aunque para ello la autoridad ministerial debe darse por notificada de la suspensión. Ancira también solicitó anoche una suspensión a otra juez para impedir que sea internado en el reclusorio norte y que le permitan enfrentar a la justicia bajo una medida cautelar distinta a la prisión preventiva justificada, pero aún no es resuelta dicha petición. El empresario es reclamado para ser juzgado por el delito de lavado de dinero relacionado con el presunto soborno de 3.5 millones de dólares a Emilio Lozoya,
para que Pemex le comprara la planta chatarra de agronitrogenados en Veracruz. Pero Ancira y el propio Lozoya han manifestado a las autoridades que estos pagos corresponden a dos contratos de servicios de consultoría inmobiliaria relacionados con el tren interurbano México-Toluca y un proyecto ferroviario en Coahuila. Los 3.5 millones de dólares fueron pagados en 5 transferencias entre el 12 de junio y el 28 de noviembre del 2012, es decir, antes de que Lozoya fuera nombrado director de Pemex. La Fiscalía General de la República, sin embargo, sostiene que esos pagos en realidad son un soborno, ya que Pemex le compró a Altos Hornos de México, Sociedad Anónima, la planta chatarra de agronitrogenados en 273 millones de dólares cuando su precio era 10 veces menor. Bienvenidos a Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Este es un caso que ha venido a ser muy polémico, dada la importancia de los personajes involucrados. Y aparte, pues el juez que reciba el caso tiene 72 horas para resolver la situación jurídica del señor Ancira. No se le puede simplemente encarcelar así porque sí. Se tienen que analizar todos estos factores y darle seguimiento de una manera profesional y loable. No se puede ignorar esta suspensión de amparo. Entonces, vamos a mantenerles informado sobre esta situación, porque ya el mismo empresario había hecho una serie de declaraciones al periodista Loret de Mola, desde España, clamando su inocencia y dando todos los argumentos legales, justificando que las negociaciones fueron cabalmente dentro del marco de la legalidad. Pero vamos a esperar a ver qué respuesta da la fiscalía, el señor Gertz Manero, el fiscal general de la República, es quien tiene que resolver esta situación. Y si el señor Ancira arribó a las 4:30, tiempo local de la Ciudad de México, no se empieza ahí a contar el tiempo de las 72 horas para resolver la situación jurídica. Esto tiene que ser hasta que el caso pase el expediente al juez que va a estudiarlo y a determinar la situación. Mientras tanto, asumimos que el señor Ancira va a pernoctar en el hangar del aeropuerto. Es lo más seguro y es lo que más tiene como lógica, porque pues sería muy peligroso que se ignorara esta medida jurídica y que básicamente no se acatara. Legalmente, el mismo procurador, el fiscal de la federación, se metería en un problema mucho, muy difícil. Y parece ser que hoy en México las situaciones de corrupción estuvieron al tope. El mismo periódico Reforma informa en un reportaje muy detallado cómo desvían del programa para edificar su futuro millones de pesos, que usando los nombres de jóvenes y utilizando pruebas de trabajo apócrifas, o sea que ellos nunca trabajaban para empresas, se hizo todo el papeleo para justificar las famosas becas. Y las becas eran recibidas por funcionarios que reportan para Andrés Manuel López Obrador. Además, otra nota más.
¿Se acuerda la llamada Amigover precioso? Bueno, pues el periódico Reforma tiene un audio interesante que sé que les va a gustar. Estas son las conversaciones que involucran al empresario Kamel Nasif, al entonces gobernador de Puebla Mario Marín y a otros, celebrando la detención y abusos contra la periodista Lidia Cacho en 2005. ¿Qué onda, Kamel? ¿Qué pasó, mi gobernador precioso? Mi héroe chingado. No, tranquila, tú eres el héroe de esta película, papá. Pues ya ayer me acabé de dar un pinto con esta vieja cabrón. Que aquí en Puebla se respeta la ley y aquí no hay impunidad. Y que aquí quien comete un delito se llama delincuente. Pues que no se quiere hacer la víctima y que no quiere estar aprovechando los de publicidad. Dale, mandé un mensaje a ver cómo me contesta, pero es que nos han dado jode y jode, pues que se lleve también su coscorrón, ¿no? Y que aprendan otros casos y otras que yo que tiene esas cosas. Yo sé, pero esos cabrones siguen sacando mamadas. Pero yo hice una declaración, fui a la televisión, pues la pasaron aquí. Y yo en el Milenio le dije, si lo quieres leer, en el de México le dije, pues al señor gobernador no le tembló la mano. Ok, claro, claro, no nos tembla y nos temblará. ¿Qué bola de ratas que han hecho? ¿Qué asquerosidad es esto? Sí. No se sientan en Dios. Así es, en el poder. Yo te hablé para darte las gracias que de lo que hiciste, que yo sé que te metí en un problema, pero no, hombre, pero me gustan esos temas. Coincido contigo, hijo de la chingada. Pero somos santos, desde luego, ¿no? Pero si alguien tiene pruebas, que las presentes, no, que se calle la boca. Y yo para darte un abrazo, te tengo aquí una botella bellísima de un coñac, que no sé a dónde te lo mando. Pues acá está Puebla. Bueno. Tengo una botella que te traje para mandártela. Órale. Dale. Sí te la puedo mandar ahí, ¿verdad? Desde luego. Yo te la quería dar personalmente, pues estás tú ocupado. Ahí, mándamela. Yo te la voy a ir a Casa Guayo, donde se vea más fácil. No, donde tú me digas. Pues Casa Guayo para echármela. ¿Te la vas a echar? Sí, claro. Luego en Navidad. Está bien, pues entonces te voy a mandar dos. No, una. Mañana va a haber un escándalo, hijo de nacional. No me digas, ¿y eso puede ayudar a Azúcar, Carmen? Bueno, pues por lo pronto la hija de no dijo que yo hacía fiestas. Ahora págale a una mujer en la cárcel para que la no, de a la hija. No. Ya está recomendada. Ah, qué lindo. Con las locas y las tortilleras. Ahí sale más confianza, ¿eh? Me parece bien, mi camino. Pero la sujeto al proceso. ¿Y la van a traer a Puebla o la van a...? Claro, la mandé allá, le dije, la traen, hija de... Ya la agarraron a las 12 del día, en carro, esposada 20 horas, si quiere mear que se mee. Le dije a Naque, le dijo al director, me la pones con las locas y las tortilleras. ¿Tú crees que estás bromeando, verdad? Así es el nivel de corrupción al que ha llegado México. Y eso pasó hace varios sexenios, no es del presente sexenio. Pero es que ya se murmura mucho entre pasillos de que el siguiente espectáculo de las mañaneras, y parece ser que va a ser cuando regrese el presidente, pues va a ser la detención del famoso Gober Precioso, el famoso exgobernador de Puebla, Marín. Pero vamos a esperarnos, no vamos a especular. Hoy, pues, básicamente hay muchas noticias porque se acerca el Super Bowl. Curiosamente, este Super Bowl, el que menos va a ser atendido por personas, ya que hay que respetar las reglas sanitarias de la pandemia,
pues va a ser atendido por casi 7,000 empleados médicos y enfermeras como un tributo. Y el resto de la audiencia va a estar sorteado, o sea, un asiento sí, otro asiento no, una fila sí, otra fila no, y así va a estar. Y aparte, los comerciales, recuerdan que la firma Budweiser dijo que no se iba a anunciar en este Super Bowl y que el dinero que iban a gastar en los comerciales lo iban a donar para que se compraran más vacunas. Bueno, resulta que este Super Bowl se cumple en 20 años de los mejores comerciales que patrocinan tal evento deportivo. Y hay una gran expectativa, porque van a premiar al mejor comercial de los 20 años, así como premian al final de cada juego cuál es el mejor comercial de los que salen ese domingo, y han estado especulando año por año cuál es el mejor, y ya está, CBS armó un programa especial al respecto que vale la pena que lo vea y que se distraiga, porque realmente se habla muchísimo de que los comerciales, increíble, pero es como las televisoras italianas. En Italia, cuando los programas están muy aburridos, la gente no ve el programa y se regresa a ponerse atenta a la televisión cuando empiezan los comerciales, porque son muy divertidos. No sé si usted recuerde las películas de Lando Busanca, un comediante, pues medio sexista, medio de doble sentido. Bueno, pues hagan de cuenta que los comerciales son como sus películas. Pero algo también que queremos escuchar antes de seguir con el programa es el análisis de inmigración a cargo del catedrático doctor Jesús Romero, ya que el día de hoy pues nos trae un tema muy interesante que vamos a escuchar. Adelante, Jesús, bienvenido. Muchas gracias, Frank. Enviamos un saludo afectuoso para ti y para quienes nos escuchan, como siempre, con nuestro reporte de inmigración sobre asuntos que afectan a la frontera norte de México, suroeste de los Estados Unidos. Pues seguimos con las acciones del nuevo presidente de los Estados Unidos, el presidente Biden, que ayer volvió a hacer noticia porque firmó tres órdenes ejecutivas muy importantes, de las que vamos a hablar en un momento. Pero también ayer fue un día histórico porque el Senado de los Estados Unidos confirmó a Alejandro Mayorkas como el nuevo secretario de Seguridad Nacional. Y digo que se hizo historia porque Mayorkas es el primer latino y el primer migrante en ocupar ese puesto. Hay mucha esperanza en el nombramiento de Mayorkas, porque se espera que su liderazgo sea mucho más humano que lo que ha sido en los últimos cuatro años en la presidencia anterior. Bueno, regresando a las órdenes ejecutivas del presidente Biden, pues la primera tiene que ver con la revisión del sistema de asilo, debido a que pues casi 70,000 solicitantes de asilo ahora tienen que esperar en condiciones muy precarias en las ciudades fronterizas de México sus audiencias, sus solicitudes de asilo en los Estados Unidos. El famoso programa de Quédate en México, y claro, fue una promesa de campaña del presidente Biden echarlo para atrás. Así que básicamente se determina que se va a examinar esta política
lo cual algunas organizaciones ya han criticado como una medida insuficiente, precisamente porque va a requerir de tiempo para que se tome una determinación. Todos quisieran más bien que las medidas fueran inmediatas, pero es un paso importante en la dirección correcta, porque es posible entonces que se abran ciertas avenidas para obtener asilo que antes no eran accesibles. Así que tenemos que darle seguimiento a esto, pero es una buena noticia que se replanteen estas políticas, se le defina algo que en verdad fue muy criticado y no tenía en verdad mucho sentido, ni siquiera desde el punto de vista de la salud. Bueno, la segunda orden ejecutiva tiene que ver con la creación de un grupo de trabajo, lo que se llama un task force en inglés, para la reunificación de familias separadas. Y claro, se piensa que hay unos 5,000 niños que ya han sido identificados como niños que fueron separados de sus padres al intentar cruzar la frontera. Se recordará que esto tiene que ver con la infame política de tolerancia cero que había sido puesta en efecto por la administración anterior, y todavía hay esos 600 que hemos reportado antes cuyos tutores, padres, aún no han sido encontrados. Así que esto trata de corregir una muy, muy desacertada política de separar a niños y a hijos pequeños de sus padres. Así que vamos a darle seguimiento a esto, pero es muy esperanzador que se busque corregir un daño muy grande que se había hecho a los núcleos familiares inmigrantes. Y la tercera orden ejecutiva es la evaluación de la migración legal, y más específicamente revisar esas políticas de la administración anterior sobre la carga pública, que estas iban a tomar mucho más esfuerzo, porque todo esto se hizo mediante vías legales. No fue tanto un decreto del presidente anterior, sino que más bien se decidió poner en marcha ya lineamientos legales que estaban ahí, aplicarlos con mayor fuerza a fin de que aquellos migrantes que hubieran adquirido algún tipo de ayuda a través de programas sociales, pues no pudieran obtener la residencia o la ciudadanía. Así que quizá la revisión de esta política anterior, esa sí va a tomar mucho más tiempo ajustar, pero es también una buena medida, porque era de todos bien sabido que esta medida de la administración anterior tenía en verdad como propósito desanimar toda clase de migración, no solamente la ilegal, sino también la legal. Entonces, estas medidas son esperanzadoras, son buenos primeros pasos en la dirección correcta. Vamos a tener que darles seguimiento. Y recuerde que en la medida que usted y yo sintamos empatía y compasión por los demás, especialmente por quienes son más vulnerables, vamos a poder resolver sus problemas y quizá también los del mundo. Gracias, catedrático Jesús Romero, director del Centro de Inmigración ISAC. Y ahora vamos a Noticiero La Visión, que hay muchas noticias, con Alexia Ríos Hayashi. Adelante, Alexia. Estas son imágenes del sepelio de las víctimas de la fuga de nitrógeno líquido ocurrida en una planta de procesamiento de productos avícolas en Gainesville, Georgia, en donde 6 personas perdieron la vida. Mientras tanto, el trágico incidente continúa bajo investigación. Tristes momentos. Mañana tendremos más información, porque continúan los sepelios de las víctimas de este trágico accidente.
Amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Alexia Ríos Hayashi, les doy la bienvenida a este breve informativo hoy miércoles 3 de febrero del año 2021. Y para aquellos maestros que han estado protestando y que piden que todavía no se abran las escuelas, sino hasta que ellos puedan ser vacunados, los CDC tienen algo que decir. Los CDC dicen que escuelas pueden reabrir sin que los maestros estén vacunados contra el COVID-19. La directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, dijo que las escuelas pueden reabrir de manera segura incluso si los maestros no están vacunados contra el coronavirus. Dado que algunos sindicatos de maestros se resisten a reanudar la instrucción presencial antes de que los maestros sean vacunados, la doctora Rochelle Walensky, directora de los CDC, señaló: la vacunación de los maestros no es un requisito previo para la reapertura segura de las escuelas. Walensky citó datos de los centros que muestran que el distanciamiento social y el uso de una mascarilla reducen significativamente la propagación del virus en los entornos escolares. El coordinador de COVID-19 de la Casa Blanca, Jeff Sessions, pidió al Congreso que apruebe fondos adicionales para garantizar que las escuelas tengan los recursos necesarios para apoyar la reapertura. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se comprometió a garantizar que casi todas las escuelas K-8 reabrirán para recibir instrucción en persona en los primeros 100 días de su administración. Los maestros son priorizados como trabajadores esenciales bajo los planes de vacunación de los CDC, aunque muchos aún no han recibido la dosis, ya que la nación sigue enfrentando una escasez de suministro de la vacuna. 1 millón de georgianos han sido vacunados contra el coronavirus. El gobernador de Georgia, Brian Kemp, dijo el miércoles que 1 millón de georgianos han recibido una vacuna de COVID-19, lo que llamó un hito alentador, pero dijo que el estado no puede realizar una vacunación masiva porque no cuenta con suficientes suministros. Kemp dijo que debido al plan de la administración Biden de liberar más vacunas a partir de la próxima semana, el número de dosis asignadas al estado aumentará de 120,000 a la semana a 154,000. Sin embargo, el gobernador señaló que actualmente hay 2 millones de georgianos elegibles para ser vacunados. Esto incluye a los mayores de 65 años, los trabajadores sanitarios y los funcionarios de seguridad pública, así como aquellos que viven y trabajan en centros de atención a largo plazo. Nuestra demanda está superando drásticamente la oferta que estamos viendo en nuestro estado, dijo Kemp a los periodistas en Jim Miller Park en el condado Cobb, donde recorrió su sitio de vacunación. El doctor Fauci recomienda: vean el Super Bowl en casa. El máximo experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos tiene una sugerencia para los ávidos seguidores de la tradición de ver el final del campeonato de fútbol americano. Véanlo, pero en sus casas y solo con sus seres queridos más cercanos. El doctor Anthony Fauci imploró a la ciudadanía a abstenerse de organizar fiestas para ver el célebre Super Bowl este domingo, pues ello aumentaría el riesgo de contraer coronavirus. Quédense en sus casas tranquilos, expresó Fauci en una entrevista televisada el miércoles. El partido de este domingo se realizará en Tampa, Florida, entre los Chiefs de Kansas City y los Buccaneers de Tampa Bay. La NFL ha limitado la cantidad de personas permitidas en el estadio a 22,000 debido a los riesgos de contagio. Organizaciones advierten que medidas migratorias que anunció Biden no son suficientes. Las organizaciones que defienden a los inmigrantes indocumentados han tomado con prudencia las medidas migratorias que el presidente estadounidense Joe Biden anunció y que incluyen la creación de un grupo de trabajo para reunir a familias separadas en la frontera. Activistas y abogados reclaman a la nueva administración un mayor compromiso y más inmediatez. Esto lo dijo Mark Jadwat de ACLU. La organización ve positivo que el gobierno no vaya a defender ante la Corte Suprema la llamada política Quédate en Casa, que enviaba al país vecino a inmigrantes centroamericanos mientras esperaban para procesar sus solicitudes de asilo. Pero la abogada Judy Rabinowitz cree que debe ir más allá y comprometerse con un proceso para traerlos a los Estados Unidos, donde puedan presentar sus solicitudes de asilo desde un entorno seguro y puedan comenzar a recuperarse del trauma que han experimentado. Y sea cual sea el acuerdo que se llegue con respecto al paquete de estímulo, el presidente estadounidense ha dicho que es inamovible que lleve un cheque de $1,400. Estaremos pendientes de esta información. Ahora vamos con los datos de COVID-19 en el estado de Georgia. Gracias, Alexia. Excelente reporte, y agradeciendo a Grupo La Visión Noticias, La Visión Radio, La Visión Periódico y La Visión Televisión. Y como escucharon de parte del doctor Anthony Fauci, quédese en casa este fin de semana de Super Bowl y no salga. Veamos el juego por la televisión y no hay que arriesgar a nadie a más contagios. Buenas noches, muchas gracias
y nos escuchamos mañana. Hasta entonces. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo. T-Mobile no se trata de lo que nos separa, sino de lo que nos une. Ahora, llévate el iPhone 12 por cuenta nuestra en todos nuestros planes, con un intercambio de iPhone elegible. Así es, el iPhone 12 por cuenta nuestra, con cada plan en el líder 5G en cobertura. T-Mobile. Con 24 créditos en factura mensual y una línea nueva más impuestos. Si cancelas, ya no recibirás los créditos y podrías tener que pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido. Contáctanos para clientes con buen crédito. Requiere plan de consumidor elegible. Ver detalles de cobertura y oferta en es.timobile.com.